Grupo Cero Televisión. Exactamente en ningún sitio. Muy buenos días, Virginia Valdominos, psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. Buenos días, Magdalena Salamanca, psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. ¿Cómo estás en este viernes que es 26 de febrero? Estamos terminando el mes de febrero de 2021. Sí, exactamente. Pues estoy muy bien. Muy contenta de estar aquí en estos encuentros saludables con Tigo, con el psicoanálisis y con estos talleres dirigidos a todo aquel que quiera, bueno, pues llevar este tiempo de pandemia de una manera más productiva para la salud mental y para la salud familiar y profesional y social de cada uno de nosotros. Sí, porque estamos ya padeciendo las alteraciones de esta pandemia en la propia calle, ¿no? Hay cosas que se ven en la calle que ya se ve que la gente está un poco alterada con esta situación de la pandemia y con los encierros, las restricciones, ¿no? Vemos consecuencias a nivel social, pero también a nivel individual, en cada uno de nosotros y, por supuesto, a nivel empresarial. Sí, en general la población, un porcentaje muy alto de la población está viéndose muy afectada emocionalmente, anímicamente e incluso físicamente por la pandemia, las restricciones y por todas las consecuencias que tiene, ¿no? Porque aunque uno no esté afectado directamente por el coronavirus o por la enfermedad derivada del coronavirus, indirectamente está todo tocado por el coronavirus y esta gran pandemia que afecta a todos los servicios de salud, a cualquier... A la economía, a todo, a la educación, a todo. Estamos viendo que afecta a todos los ámbitos, a todos los grandes ámbitos de la vida, ¿no? En general. Sí. Bueno... Pero nosotras estamos aquí para establecer vías o rayitos de luz en esta vorágine pandémica que nos envuelve, que ya llevamos casi un año. Un año, empezó justo a finales de febrero, bueno, más o menos principio de marzo. Realmente ya el encierro fue a mediados de marzo. Sí, el primer confinamiento total. El primer confinamiento total. Ya por estas fechas ya teníamos noticia de lo que estaba pasando en Italia, que no nos lo terminábamos de creer. En China desde diciembre ya se sabían los primeros casos, pero claro, fue todo muy... Pensábamos que les iba a tocar a ellos nada más, ¿no? Sí. Pero todo fue el mundo pensaba eso. Muy impactante, ¿no? Fue muy impactante que a nosotros pudiera pasarnos algo así, ¿no? Fue como un choque contra nuestra mortalidad también, como ese hecho, ¿no? Eso como un principio de realidad, ¿no? Como esa cosa melancólica donde uno se da cuenta de que es un ser... pequeño, individual, en un conjunto de seres, ¿no? Que no hace falta llegar a una situación así para darte cuenta de que eres una partícula dentro de un abismo, ¿no? Que es el propio mundo, el universo, ¿no? Claro, luego está como cada uno ha podido aceptar o no aceptar esa cuestión, porque luego hay todas estas... También estas enfermedades mentales que ahora se han intensificado, es decir, que hay más personas que las padecen, pues también está en esa aceptación o no de esa mortalidad, de que hay que cuidarse, de que hay que cuidar a los otros, de que somos un conjunto social, que estamos relacionados, porque a mí me sigue sorprendiendo la cantidad de fiestas ilegales que hay todos los fines de semana. Totalmente. Ahora, pues, tantas manifestaciones en la calle, están haciendo otra vez subir los índices en algunas comunidades. Quiero decir que también hay una cosa, bueno, parece ser que por parte de los jóvenes, ¿no?, que son los que más se mueven en las fiestas y tal, que llama la atención, ¿no? Pues como si fuéramos independientes unos de otros, como si no tuviéramos... Claro, porque es que yo creo que a los jóvenes les pasa lo mismo que nos pasaba a nosotros en febrero, marzo del año pasado, ¿no? Pensábamos que no nos iba a tocar. Y Dame un segundito que abro la puerta, un segundito, ¿vale? Vale. Sigue. Vale. Bueno, son temas delicados porque tampoco se pueden generalizar ni decir los jóvenes en general, porque no son los jóvenes, ¿no? Son ni los mayores, ni los adultos, ni los niños, son siempre determinadas personas que pues les cuesta más aceptar la realidad, ¿no? Perdón, Estaba diciendo que no son todos los jóvenes tampoco, que no se trata de generalizar. No, pero sí que es verdad que en ese momento de la vida hay como, bueno, pues todos sabemos esa fogosidad juvenil, sí, pero también hay una rebeldía en muchas ocasiones, rebeldía contra el padre inconscientemente, que claro, se puede llevar a lo social y se convierte también pues en una rebeldía, claro, contra las normas, contra la ley, ¿no? El Estado, contra el Estado, porque el Estado es una representación del padre, ¿no? Claro, claro. De alguna forma. Pero lo que estaba queriendo decir es que es como que los jóvenes también son inmortales. También, claro. En ese momento nadie, lo pueden todo y ellos tienen la verdad y ellos tienen el saber y todos los demás, pues nadie sabe nada, ¿no? Ellos creen tenerla, ¿no? Claro. Para ellos es tener la verdad. Tienen, ¿no? Tienen claro, la inmortalidad, ¿no? Creen. Bueno, tío, son etapas de la vida que uno tiene que ir pasando. Y además, claro, las reuniones se generan por esto mismo, porque ellos no se van a contagiar. Claro. Bueno, y probablemente es verdad. Creen. Ellos se ven menos afectados, en términos generales, de los contagios graves. Pero claro, sí que es verdad que ellos también son transmisores. Es que eso es lo que estamos tratando de decir. Estamos conectados. Y es que la sociedad no podemos vivir unos sin otros. Somos una cadena. Cadena de deseos. Estamos unidos a otros deseos, humana, que transmite virus, identificaciones, transmite un montón de cuestiones que evidentemente depende de cómo uno esté posicionado, pues va a pasar de una forma o de otra. Esto lo digo porque también muchas personas comentan cuando ven a todos esos jóvenes en la calle gritando y tirando piedras y tal, se preguntan dónde estarán los padres, ¿no? Digo que también, hay algo que debemos decir que los padres también tienen alguna implicación en esos menores, ¿no? Porque bueno, yo hasta me he llegado a preguntar si no será la venganza de los niños, porque también porque parece que se cuida mucho a los niños, pero no es cierto, tampoco se les cuida. En realidad se descuida mucho a la población en general, a los mayores, a los niños, en el sentido de que no se están incorporando todavía las herramientas que ya existen para conocer la sexualidad infantil, para conocer cómo hay que dejar crecer a los niños, ¿no? Para llevarles por el camino de la sublimación, de la creación, del estudio, del trabajo. Luego llegan, claro, se encuentran con las puertas tan cerradas que hay del trabajo y muy abiertas a otras cosas que son nocivas, ¿no? Pero que alimentan mercados que son muy lucrativos para ciertos sectores, por ejemplo, las drogas, ¿no? Entonces, claro, yo digo, ¿y no será la venganza de esos niños que ya no son tan niños, ya son adolescentes, claro, ya son casi jóvenes niños, y que ahora se rebelan? Porque es que también, bueno, yo creo que es algo que va implícito en la edad, ¿no? En ese periodo, ¿no? Siempre va a haber una rebeldía. No a todos los niños les pasa, no a todos los adolescentes les pasa, pero sí que hay cierta rebeldía, ¿no? Sí, claro, pero la rebeldía, la natural es contra los padres, pero para separarse de los padres y salir al mundo en busca de otros lugares, ¿no? Donde poder continuar su camino, separado. Claro, cuando hay frases que de alguna forma te muestran ese camino. Eso es lo que te quiero decir, claro. Claro, que si no hay esas frases, uno pues va a donde va el ganado. ¿A dónde va la gente, no? De, claro, donde te lleva la corriente, donde claro, te maneja como... a la gente. Como masa, ella te maneja como masa, y como masa es muy fácil salir, pues a sacar todos esos impulsos instintivos, la agresividad o... ¿no? Como masa es muy fácil, pero claro... eso lo que es tan difícil, perdón, lo que es tan difícil, por ejemplo, en el arte, que es dejarse llevar, en la masa es como que uno favorece ese dejarse llevar. Claro, porque se la masa ayuda. Se identifica con los otros, todos ellos, claro. Y tienen todos ellos en su ideal del yo, han puesto claro, a la misma persona líder. O al mismo líder o la misma idea, ¿no? Claro. Que les dirige. Y el otro es un trabajo más metódico, ¿no? Y más personal también, en el sentido más que individual. Produce diferencia, produce sujetos psíquicos, sí, diferencia. Claro. Claro, claro, pero también, o sea, hay una responsabilidad de los estados, social, de, claro. Claro, social, de abrir esas otras puertas del trabajo, de abrir, claro, es un momento difícil, es un momento de crisis, es un momento de pandemia, donde se están perdiendo puestos de trabajo, donde la economía, pues tiene sus dificultades, y menos mal que en esta crisis hay una sensibilidad muy fuerte y se va a repartir dinero a los diferentes países para que puedan reconstruir su tejido empresarial y su sostén económico. Bueno, porque realmente nos ha tocado a todos los países. Exactamente, porque como es una cosa... Eso, como... ¿Todo por igual? Claro, claro, claro. Pero sí, tendríamos que empezar a transformar y a industrializar, por lo menos hablando de España, empezar a industrializar España, a trabajar en otros sectores también, no solamente que el sector turístico es muy importante, pero sí, dar más importancia también a otros, por ejemplo, el sector de la salud, ¿no? Que es tan importante y claro... Dependemos de otros países, ¿no? Por ejemplo, ahora en la vacuna, ¿no? Sí. Tenemos magníficos investigadores, pero no tenemos toda la infraestructura para desarrollar la vacuna. Sí, ¿no? Y muchos de nuestros investigadores también se tienen que ir fuera de España porque tampoco pueden trabajar. Porque están aquí mal pagados, claro. Claro, claro. Porque, hombre, en otros países se valora la investigación. Es que es como que los valores están puestos en lugares... banales en España, ¿no? Muy raro, no se valora... Superficiales, ¿no? El ocio, la diversión, ¿no? Como para que nadie se entere de nada, porque no se valora eso, la inteligencia, la grandeza. Es una posición muy femenina España, ¿no? Tiene las claves del ocio, ¿no? Sí, pero un ocio que está basado en el consumo de alcohol, de drogas, que no es un ocio de la creación, es tan... Hay como una confusión, eso debe ser derivado de toda la represión durante 40 años, de la represión del pensamiento, de la dictadura, ¿no? De la dictadura debe ser. Y de la guerra, que hay muchas cosas que todavía no se han hablado y están como tapadas, como si nadie quisiera saber, ¿no? Sí. Es una cosa, es muy rara, es una cuestión muy, muy sórdida la que... Sí. La que se produce. Claro, que es precisamente lo que genera atracción de otros países, donde lo que prima, por ejemplo, es el trabajo, ¿no? Digo, porque tenemos todo el norte de Europa que su sueño es jubilarse en España, en el sur de España, en la costa española. No, no, es verdad, todo el mundo ahorra para comprarse una casa aquí o en Portugal, ¿no? En toda la costa de Portugal. Digo que es curioso, pero son países muy trabajadores, muy, ¿no? Sin embargo, en España el concepto de trabajo está mal visto. Seguimos pensando eso, ¿no? Que el trabajo es como, no puedes vivir para trabajar. Es un castigo, ¿no? Es un castigo, ¿no? Muy, una cosa muy, muy religiosa todavía también, ¿no? Tendrás, quedas expulsado del paraíso de sí, los padres y tienes que trabajar como... un castigo, ¿no? Sí, pero eso también quizás forma parte de esa ideología que pone el énfasis en otro lugar en vez de en el trabajo, porque el trabajo es lo único que te puede liberar, el trabajo es lo único, te atas al trabajo y es lo que te permite crecer, es lo que te permite claro, enriquecerte, es lo que sí, te permite... transformar la realidad. Claro. Sí, con las propias manos, ¿no? Y tu vida, ¿no? Porque sin trabajo, sin una buena economía que se sostenga, Pues no, tampoco puedes tener una vida, por ejemplo, para una mujer, no puede tener vidas, no tiene independencia económica, si no tiene una buena cuenta bancaria, ¿no? Como decimos nosotros, que ese es el padre, tener una buena cuenta bancaria. Es el sometimiento, ¿no? Al final vive sometida a su propia ideología, ¿no? Claro. ¿No? Sí, sí, sí. Pero bueno. Que son cosas muy complejas que se están dando todas a la vez, además, ¿no? De manera muy... como que se están escenificando, ¿no? Que se ven. Porque hay muchas veces que estas cosas pasan desapercibidas, pero ahora se están poniendo de manifiesto. Claro, mira, en la realidad. Ejemplo, se está viendo lo de en la situación actual, ¿no? Por ejemplo, con el rey emérito, con el rey Juan Carlos, ¿no? También está esa cosa como del asesinato del padre, ¿no? Hay una cosa que es simbólica, como que se está actuando, se está ejecutando. Y claro, eso tiene peligro, ¿eh? Porque ahí como que toda la ley psíquica... fracasa, ¿no? Es como ahora mismo hay un momento muy cuando se empiezan a juzgar las cosas y poner a los culpables en la cárcel y todo eso, eso es un punto donde a favor de que la población tenga ley, porque si no, cuando no se juzgan las cosas, cuando no se habla, no se sentencia, está todo tan confuso que parece que no hay ley, es todo perversión, todo corrupción, cada uno se las tiene que apañar como puede. Pero todo eso afecta al psiquismo de las personas, aunque sea una cosa a nivel social, eso afecta a nivel personal, porque es que estamos, somos sociales y psíquicos al mismo tiempo, somos colectivos, ¿no? Sí, lo que eso, pasa que estamos padeciendo también la perversión, ¿no? De los estados. Sí. Que las consecuencias de esa perversión pues ya están llegando a la población directamente, ¿no? Y es difícil escapar. Es difícil escapar, digo, uno tiene que estar bien atado a pensamientos diferentes, a pensamientos, lecturas diferentes, ¿no? Que no sean los superficiales, los que vemos todos los días, ¿no? Sí, en la tele, en la ideología que quiere transmitir. Bueno, porque la televisión es horrible, horrible. Es un monopolio donde todos dicen lo mismo, o sea, no hay contraste de pensamientos, aunque parezca sexual. No, todo es lo mismo. Todo es para hacerte pensar de la misma manera, ¿no? Y me acordé ahora de un aforismo que dice Menassa que si no puedo ser rico, por lo menos tendría que ser culto, ¿no? Porque la cultura está a la mano de todo el mundo. La cultura es gratis. Pero, ya, pero ¿sabes lo que pasa? Que también como, digamos que es restrictiva del yo, la cultura de todos los instintos libidinales que están ahí puestos en juego a través del yo, pues el sujeto encuentra más fácil evadirse por otro lugar, ¿no? Irse a la droga, es también trabajo, pero es más complaciente para el yo. Sí, además que es mucho más fácil, como decimos, socialmente sales a la calle y te encuentras con 3 o 4 camellos, pero no 3 o 4 puestos de trabajo. Exacto. Claro, es más fácil. Entonces, es más fácil. Es más no implica fácil. Ninguna renuncia, o las renuncias que implica son más, satisfacen más al instinto, ¿no? Es como, digo, que la tendencia del aparato no debemos olvidar que es al principio del placer, ¿no? Esa tendencia a la quietud, ¿no? A la tranquilidad, a la inmovilidad, ¿no? Entonces, claro, te drogas y te quedas aquí flipado. Claro, pero nada se transforma. Claro, nada se transforma. Entonces, pero claro, destruyes tu vida, al final la destruyes. En vez de construir, construyes una vida... Claro, pero interesa que la gente se construya vidas, porque yo pensaba, con toda esa fuerza que toda esa fuerza que están ahora poniendo los jóvenes en las calles, que salen, que se manifiestan, algunos pocos, pero algunos violentamente, bueno, pero con toda esa energía, ¿tú sabes lo que podríamos hacer? Si todos se pusieran a trabajar en algo ¿no? Si hubiera alguien que coordine eso y los ponga a trabajar y con una ilusión de futuro, pero claro, eso es lo que no hay. O no hay nadie dispuesto a eso, o quien está dispuesto, como por ejemplo nosotros, ¿no? Que tenemos ideas, proyectos, trabajos, para que hay trabajo para todos, ¿no? Para que todo el mundo trabaje. Claro, eso está escondido, eso, a eso no le dan ninguna difusión, no viene ningún periodista a, está reprimido socialmente. Exacto. Claro, porque también es como lo que provocaría una transformación social, pero me interesa. Hay intereses, como decíamos al principio, económicos, político-económicos, que se oponen a la economía libidinal. Claro. ¿No? Directamente. Claro. También es ingenuo pensar que quienes tienen el poder y que quieren seguir con la misma situación para garantizar su atesoramiento, para garantizar pues que incrementen sus cuentas bancarias, claro, van a dejar a la población, al pueblo crecer, o van a dejar al pueblo transformarse. No va a ser así. Claro, no, porque encima también vemos esa ambición desmedida de la gente con dinero, no de toda, ¿vale? Pero de mucha gente. Es una tendencia humana, ¿no? Esa tendencia a acumular, justamente a atesorarse, a ahorrar, a detener la circulación del dinero, pues es lo que está provocando también toda la crisis económica actual, ¿no? Digo, ahora, por ejemplo, hay muchísimos locales vacíos, pero no hay inversores. Están guardando, reteniendo el dinero, lo están parando, ¿no? En este momento nadie compra, o muy pocos, ¿no? Están esperando todavía que bajen más para enriquecerse más, ¿no? Están esperando la desesperación de los propietarios, ¿no? En muchos casos. Es la pescadilla que se muerde la cola esto. En algún momento no se podrá retener más porque te genera una rotura del intestino. Claro, porque se acaba enfermando también. El atesoramiento, claro, produce enfermedades sociales, ¿no? Y a nivel de sujeto, porque... Claro, exactamente, porque cuando uno retiene, lo que se acumula es la mierda, ¿no? ¿No? El dinero se transforma en, claro, mierda, pues pierde valor, en caca. No es un significante universal, ¿no? No es un, claro, equivalente universal, sino un equivalente simbólico. Entonces, bueno, digo, yo qué sé, lo que convendría es que todos los políticos y todos los dirigentes del mundo se psicoanalizaran. Sí, y bueno, y como eso no sabemos si va a poder ser, pero que cada uno de nosotros, de los oyentes, que inviertan en su psicoanálisis, que pongan en circulación eso, ¿no? Pero para su economía libidinal, es una inversión en su, claro, propia salud. Porque claro, lo bueno del psicoanálisis, de esta maravillosa herramienta que ha nacido en este momento de la historia, ¿no? Hace 100 años, precisamente donde ya todo esto, donde el sistema capitalista ya estaba funcionando, donde ya se producen las diferentes crisis del sistema capitalista, la repetición que hay en el sistema capitalista, nace el psicoanálisis, pero para dar respuesta a los problemas que ya se han generado y que ya existen dentro de nuestro sistema en el que vivimos, que tiene muchas bondades el sistema capitalista, no es que ahora sea el demonio, es un sistema bueno, el mejor para la producción, pero dentro de ese sistema hay problemas, hay síntomas que el psicoanálisis permite abordarlos y te permite crecer como persona, como trabajador, que te permite enriquecerte, te permite tener una buena vida, que tus hijos, tu familia, ¿no? también tengan una buena vida y vivir feliz. Eso es lo que te permite el psicoanálisis. A lo mejor no te haces un millonario pero ¿para qué? ¿No? Claro, también habría que preguntarse para qué ese atesoramiento. Claro. ¿A dónde te lleva? Claro, porque también al aislamiento, además, ¿no? Tener guardado el dinero no es tener dinero. El dinero se tiene cuando lo usas, ¿no? Cuando circula. Por eso, pero además, ¿qué consigues con ese, ¿no? Una satisfacción narcisista, ¿no? Al final. Nunca sentí que la tengo más grande que nadie, ¿no? Sí, me debe dar seguridad, no sé. No sé, habría que estudiarlo eso, ¿no? Hay una satisfacción, está claro, ¿no? Pero... sí, pero es como salirte de... ya no eres uno de los otros, ya no evades impuestos, no pagas impuestos para tener más. Entonces ya no eres parte de eso, del entramado social, ¿no? Porque el entramado social somos todos. Y cuando pagas impuestos eres propietario de las farolas, de los colegios, de los hospitales, ¿no? Son tuyas, de las calles. Pero si evades, si... sí. ¿No? Ahora lo revolucionario es pagar impuestos. Pero claro, hay que controlar la corrupción también, porque también están ahí... algunos partidos, como vemos que está saliendo a la luz todos los desastres económicos. Va, que es un momento muy, muy, muy caótico. Explosivo. Muy caótico, sí. Bueno, por eso que trabajar para la salud mental individual está genial. Es que es la única posibilidad que tenemos. Sí, sí, sobre todo para que cuando pase esto, pues estemos... preparados para poder seguir. Claro. Porque hay mucha gente que cuando pase esto, a ver en qué situación está, ¿no? A lo mejor hasta entra en depresión. Bueno, ya hay muchas personas que están en... pero digo cuando termine, ¿no? Cuando termine toda esta situación tan límite, ¿no? También uno puede decir, uff, ¿y ahora qué? Yo ya que pensaba que me iba a quedar encerrado todo el día en casa. Claro, no, no, hay que, como decíamos en el programa anterior, hay que seguir trabajando y alimentando tus proyectos personales y creciendo durante este tiempo, porque esto es temporal y después será otra vida, pero seguirá la vida sigue, no va a terminar ahora. Que hay personas que también en ese pensar que es el fin del mundo se mueren antes de esperar al final de la pandemia, ¿no? Me gustó eso, ¿no? Como para terminar, ¿no? La vida sigue. Claro, la vida sigue. Más allá de la pandemia. Exactamente. Así que hay que... y más allá de nosotros, así que no perdamos el tiempo. Exacto. Que hay mucho por hacer, mucho, mucho por hacer. Bueno, pues nada. Bueno, muy bien. Nos vemos la semana que viene y seguimos hablando de las cosas que nos impactan en este momento de pandemia. ¿No? Eso es. Para eso están estos talleres, ¿no? Para eso es. Para poder conversar de otra manera, con otro pensamiento diferente, la realidad. Sí, si ustedes quieren mandarnos sus preguntas, sus comentarios, sus sugerencias, pueden enviárnoslas a través de aquí en Facebook o en YouTube cuando vean estos talleres, o también pueden escribirnos a nuestra página web, que van a aparecer aquí abajo, y bueno, pues manifestarnos su consulta y nosotros le responderemos. O quieren iniciar su tratamiento psicoanalítico, también estamos disponibles, ¿vale? Por supuesto. Bueno. Muy bien. Buenos días a todos y feliz fin de semana. Igualmente. Gracias, Magda. Chao, gracias a todos. Chao, chao. Adiós.